¿Qué me estás hablando? Ándale, hijo de puta. Corredero de gente. Pero es, era una barrilla, güey, que pusieron de reja, güey. Como se arrimó con los cuernos y los tiró todos a la verga. Corredero de gente y aventadero de sillas. Ah, pero quieren andarle jugándoles a Don Verga. ¿Quieren jugarle a Don Verga? Ándele, pe. Ándele. No, pero por ahí no. No, ¿cómo que no venga para aquí, hijo de puta? Ah, pinche. Pues allá ¿Quieres? pasó el perro. Ya, es perro, hijo puta, dale. Dale el perro. Matarrata. No, mío, güey. Digo que Fue lo el quiero del vender al vecino. Yermano, güey. Ayer. Aventar unas barras de chocolate, güey. Ah, chinga, ¿por qué Mira, eso? ve, Sabe. agarra, agarra. Oh, Ve y sabe. cómprate. Sabe, Ve y güey. cómprate. No, no, ve y cómprate unas dos pastillas de curar maíz. Ah, compras un pan blanco. Para que se vayan yerbar y solo el Ale, güey, no, dice. Compré Che, un pero a pan mí me le blanco. pegó un tiro, güey. Puta. A la Ah, vez. ahí llegué al jefe. Y le Uno pones que fue gigante con una espada. conflicto de barrio, le pone. Conflicto de barrio, güey. A ver. Semillas para curar maíz. Años que comía para esa madre. Vienen en un tubito con grisno, con la calavera. Peligro, Peligro. peligro. ¿Sí las conoces tú, Ale, o no, güey? No. No, es unas pastillas negras, azules que se le meten al maíz, güey, para evitar que se le caiga que con animalitos, no, que se comen el maíz, Eso güey. es muy de pueblo, pero sí. Pues gracias a los del pueblo comes maíz, perro. Tú no me vas de comer tortillas. No, no, no. Yo no ¿Cómo como vergas, güey? tortilla. Pues No pan, como güey. tortilla de harina, güey. Nah, Toma, madre, mierda. güey. En esta puta ciudad viven un putero, cervezas, putos enanos, güey. No, pues es que todo el maíz va para allá, güey. Pac-Man. No, no, no había, no conocía esos porque pues. ¿Qué nunca enervaste a un rival tuyo que va? No mames, qué pedo. Si andaba en el desmadre, no era pinche. ¿Qué no eras espía? ¿A chingue espía de qué, güey? No Ahí mames. tú recibiste entrenamiento, así como tipo espía, ¿va? Bueno. Haces mamón. Andaba echando Dicen que desmadre, Obrador ya está buscando los que fueron de barrio porque los está listando para guerra. los está reclutando, güey. No, hay muchos narcos antes que uno, güey. Bueno, esos güey ya están militarizados, güey. le van a decir como Ucrania que sacó los presos, si saben usar armas, órale, hijo del. Pero sí vieron que Ucrania no quiere ayuda, quiere putazos, güey. ¿Cómo que no quiere ayuda? Pues le están dando armas, güey. Que Como quiere una. armas en Estados vez Unidos de. mandó a 3.000 soldados. Por eso te digo, o sea, no Pues quiere que. ayuda humanitaria, güey. O sea, no quiere que saquen a su gente, güey. No quiere nada de eso, güey. Esos No, güeyes su quieren gente sí, agarrarse a pero putazos. los que pueden pelear, no. Ellos sí están obligados a quedarse. Aplicó la ley marcial. Esas Todo, no las todo. uso. Esas son mamadas, güey. Ya les dije, güey, y por eso está usando carne de cañón, güey, con el punto. Ah, yo Pues creí no. nomás, que hijo de puta, ¿cómo que te Ah, encontré? otro pedo, güey, ya llegó la chota a tu casa, güey. ¿Qué Tranquilo. pasó? Que Disculpa ya la lo maté al intrusión. jefe de la espada, boludo. ¿Cómo te Las encontré? dos Lo veces. tenés difícil, hijo de puta. Sí, Lo boludo. las dos veces. Sí, ahí estoy abriendo el cofre.
Malo que ese puto cofre, no, yo pensé que te da armadura, te da pura chora. No, pura piedra me faltaba. Piedra. Piedra va a cantar. Va a cantar la armadura. De armas todas no miro ninguna, todas armaduras. No ando concentrado en el juego, ando fallando mucho. Bueno, generalmente siempre ando repartiendo putazos por todos lados. Ahí está. No terminó. No llevaron a Witchman. Cumplida. Misión cumplida, ok. ¿Carrera? A la madre. Falta el tío ahí. Muy amplio. Los vídeos están en la segunda torre. Yo no los veo, no sé cómo chingón los viste, pinche. Oh, ya había un escudo morado. Ahí va este perro por ese escudo. No sé qué es un escudo morado. Una armadura. Es una armadura que le dan. 97%. ¿Tuviste shocker a 51? ¿Ah? Mucho. ¿A qué? A 51. No. Tampoco terminé de matar el jefe. 97%. Oh, esta vieja te da las misiones. Es que ahorita ando haciendo las misiones de la ciudad. Te da un cofre. Un cofre con suministros. Pero no miro que pinche vieja tacaña de la verga. No, me están llevando toda la munición, hijo de perra madre. Dejen algo. ¿Sabes lo que sí no hay en este puto mapa? Fue ningún mococo. Ni uno. Mococo. Oh, y si vieran los personitas que son los mococos, unos duendecitos a chiquititas las mismas. Y el mapa, en la isla de ellos, mira qué chida está la vista que tiene, está bien bonita de puta. Oye, lo quiero de las gemas. Y me dice. Y el dos para. No sabes qué mejor queda. Ya nos llamamos los mococos a partir de hoy en día. Siento que me no. El grupo de los mococos. Los mocoquinis. Ok, ya saqué una cosa. Ah, ya vi por qué no los matan a estos niños. No mames, se la pasan todo el puto rato perdiendo tiempo desde lejos, hijo de la pinche. ¿Y este pato me va a mandar? A la verga, vamos a pelear. ¡Ey! ¡Ah, qué tal! Oye, me tiro una isla, que PvP. Me crucé con un berserker. Te empecé a ver, viste. ¿No fuiste a la isla esa donde están como sacando unas espadas y después todos se dan contra todos? Okay. ¿Cómo? Todos se dan verga ahí, después de que terminan de sacar las espadas, todos se empiezan a espadazos. ¿A qué te venía a jugar? Eso ya sonó muy raro. Seguro que estás jugando los ar, muchacho. Sí.
que me digan si desde que conocí ese lugar ya no salgo de ahí. Verga. Muchachos, no hay nada de loot, wey. Ya se llevaron todos estos hijos de su pinche madre, wey. Era peor que el Gio, looteando ese wey. Soy Octane, me vale. Ah, no, hoy ya encontré una amiguita. ¿Qué es eso? Es puta, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Material de destrucción de calda. Te usan el acabado del equipo de clase 2 antes que los objetos transferibles. ¿Es para encontrar también? Sí. Todo ese material que te van a dar desde ahorita para adelante es para encantar. Y si vas a ver, vas a tener nuevas forjas. Tengo que hacer esto. The fuck? Triste, ok. Ya listo para tirar putazos, Alex, ya que el presidente se asoció con Rusia vendiendo petróleo. Ahorita les va a tirar toda la verga ahorita. Nosotros somos amigos de todos, güey. No a la guerra, abrazos y besos, dijo el presidente. A huevo, este que Ucrania se puso pendejo porque no mandaron armas, güey, los de México. No, mijito. Y los dijeron que nos pagaban con tamales, güey. ¿Te crees? Aquí, no, si quieres, güey. Te damos ayuda humanitaria, ¿no? Tus mamadas que tú quieres, güey. Que los mexicanos están pagando con tamales, ¿no? Abrazo. Y menos así les van a dar ayuda. Te lo aseguro. Abrazos y besos, dijo Obrador. Y nomás le dicen, ¿y de su hijo cómo tuvieron esas casas? A la verga, que se le olvidan los abrazos y besos. No, también hubo ahí. Hizo que lo investigaran, güey. Lo investigaron, pero se la pelaron, güey, porque no le encontraron nada, güey. Pero después, cuando dijo, ay, ¿qué tal que si investigamos a todos? Uy, ahí le dio culo, güey. No, espérate. Estábamos contra tu hijo, no contra nosotros, güey. No, pero hay que investigar a todos, a la verga. Estamos con tu hijo, güey. ¿Qué dijeron? Vamos a investigarlos a todos. No, espérate, bájale, hombre. Era puro pedo, no me sea para tantearte un tantito. Más un tirito, no, vení, venga. Son así, güey, hijos de puta, güey, aquí, güey. Son culitos, nomás les dijo que iba a investigar eso y salieron todos, huyeron. Sí, pues es que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, güey, pero... Uy, yo. La ley vital, güey. Es una ley de vida, güey. Es que asco la forma de jugar de estos putos, güey. Pinches campers de mierda. Mami, se escucha putazos y se van para otra... ¿Cómo crees que en la vida real los soldados van a así? Pero no estamos en la vida real, güey. No estamos en la vida real. Fuera la vida real, te lo creo, pero. Los soldados en la vida real campean un chingo, güey. Un chingo que campean. No, yo en la vida real. Pero eso no tiene respawn. Me haría amigo de un pinche árbol, güey. De una planta, güey. No tienen respawn, dice así, mamón. Sí. Wey.
Sí, o sea, aquí te matan, güey, recuperan tu banderita y te pueden revivir, güey. O sea, no, no he tirado ni una puta bala. Entonces tú no aguantarías jugar el jueguito ese de Tommy. ¿Cómo se llama el jueguito que es de una sola vida? Que tienes que meter 5 contra 5. Oh, sí. El Rainbow Six. Rainbow Six, yo lo jugaba esa mierda. Eso es, güey, nomás es una vida, ¿no? O sea, sí. Sí. Pero porque el juego lo. Y te. Está planeado para esto. Y te tienes que saber mover porque si no, puta madre, hay cualquier ruidito y. Sí, o sea, el juego está planteado para eso, pero Apex está planteado para darte en la madre. Por eso son mapas pequeñitos, güey. Con team de 3, güey. Y para campeando. Darte en la madre. Con todo. No, 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 ni mierda. Y campeando. Y campeando. Sí. Dando la pinche cuerno chivo a escurrir. Ale. ¿Qué? ¿Y tú juntabas los casquillos, güey, cuando los usabas? Mame, crees que. Este güey me cree un asesino profesional, si borras cualquier evidencia. Ya no estarías vivo, cabrón, si fueras vivo. ¡Oh! ¡Ah, la mierda! ¿Ya viste? ¡Ay, qué tío! ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¡Seguile, dile! ¡Arre, pues! Vamos a cambiar el tema. ¡No, hombre! ¡Seguile! Ya no estarías vivo. Tú síguele, men. Sniper, se está campeando con no, no es sniper, es una metra. Y es sniper, lo único que te quieres es el pendejo. No, no es sniper. Suena como un sniper, ¿no? No, es una semiautomática, güey. Es como una M16. ¿De ráfaga? Ah, la 3. Algo así. Esta arma solamente se puede de ráfaga. Bueno, también de disparo único, pero pues no automático. Pues, ráfaga cerrada. Ay, qué asco, wea, estar aquí paraditos y nada, y tirar putazos, wea. Y te apuesto que el primer team que nos llegue y vamos a valer chosta. Sí, pero no los marques, dispara, pinche marica. Uy, se les queda viendo, no mames. Se está esperando a ver qué va a hacer el team, güey. Pues el team está campeando bien duro, güey. Van a entrar por ahí, ya, ya los vi, ya vienen. Es obvio que van a entrar directo. Güey, dispara, hijo de tu pinche madre. No, no podemos. Es que, güey, nosotros tenemos altura. No nos pueden ganar la altura, güey. Si nos rushean, güey, nos van a ganar la altura. Y vamos a valer un kilo, güey. Digo, ya que estamos campeando, hay que campear bien, ¿verdad? Hay que campear. Decentemente, güey. Chiquita. Pues es que no se quiere mover, o sea, de buena gana, güey, pues me aviento yo solo, güey, pero pues qué gano, güey, yo solo, güey, me van a hacer mierda, güey. Mira, ya los dejaron entrar, güey. Pues si tú me estás campeando lo de vida, güey. Te estás dejando ver. No, el vato nomás está aventando su habilidad, que es una tipo pinche bombita, güey. No, si ese fue un craver, güey. Donde te hacemos, te van a romper la pinche nema, güey. Es que yo no soy campero, güey. Yo sí rusheo a los pingos, güey. Y miraste la foto, güey, que les mandé de la muchacha que tiene está tatuada con el número 13, güey. Es de tu barrio, güey. Sí. Además, hay un chingo de barrios con el número 13. Hay un chingo de barrios, como es. Pues sí que era tu barrio, dije, a la verga. Los de Cyberpunk fueron a entrevistar al barrio de la... El 13 se refiere al lado sur, güey.
¿Por qué 13? Son sureños. La mamá me lo mamá, mamá, me crees. Ay, el otro mamón. ¿En serio? ¿Por eso? No puedes aceptar que no se te mamó. Te chingó feo, Dila. Más lo quería decir, pero... Ni las manitos metió el pobre. El tío. Bien, lo iba a esperar el ala, el pinche Joker, pero el pinche Diego, bueno, pensé que lo fuera de... ni las manitos metió así nomás, lo dejó caer. Es que no esperaba, es que... no esperaba, lo esperaba. Pasó hasta yo me quedé callado y dije, qué verga. En seco se lo dejó caer y nada más. Déjate salir, amigo. Sí. Estaba siempre pensando, ¿por qué no te toqué, güey? Te le tendiste la mesa justita para que... ¿Qué están haciendo, pinches idiotas? Vengan pa' acá. Le dejaste la mesa servida justito como él quería. Con moñito y todo, no, estoy hecho por... Yo tampoco me lo esperé, ¿eh? Bueno, ahora sí como el ruquito del ajedrez, de maravillosa jugada. Pobre Guido, está calladito, se quedó ahí como la verga. ¿Dónde le doy? ¿Dónde le doy? Ni para adelante ni para atrás. Disparo único. Son como esos golpes que das y dejan con un putazo lo duermen. También pendejo mi team, wey. Cayeron allá abajo. Son tres teams todavía, wey. No tenemos por qué rushar. Déjalo, tienen que venir para acá arriba, güey. No se pueden quedar allá abajo todo el tiempo. Se rompió otro. ¡Métete, pinche! No mames, güey. Qué asco, güey, ganar una partida así, güey. De verdad es que da pena, güey. Haber ganado así, güey. No, pues ya me va a salir, güey. Antes de pagar. No, pues ya la ganamos, güey. Ya fue yo. Pues ya sabes, para si no. Nada más porque estoy en ranked. ¿Qué nivel lleva ya? Ve, no mames. Hicimos. Yo fui el que hice más daño, güey, con 362 de daño, güey. Cuando entre cada partida se hace como 1500, güey. Tomo refresco, güey. Reducción de daño. Pero no tomo mucho, güey. Tomo un vaso en la comida y un vaso y medio en la cena, güey. ¿No? Y ya de ahí lo demás es de pura agua. Pues en la noche me han escuchado, ¿no? Estoy comiendo mi agua. ¿Qué? ¿El refresco? Refresco es de lata o de plástico. De plástico, güey. Te rinde más si compras en lata, güey. No. ¿Por qué no está más barata de la de lata, güey? Pues porque no solo tomo yo, pendejo, no mames. O sea, el refresco cuesta así... El de 2 litros. ¿Cuánto vale un six de cocas ahí de lata?
La coca de lata está como 15 pesos, güey, más o menos. ¿Cada latita, güey? Sí. A la mierda. A la mierda. Son de 600, ¿no? Las latitas, güey. 250 mililitros. O sea que son como 80 pesos de la I6 de coca. Sí, más o menos. ¿Y la de 2 litros cuánto cuesta? Como 20 pesos, güey. Pero compra de 3 litros, ¿no? La de plástico de 3. ¿O la de 2? No, de 2. Ok, y 6 latas son 4, son 1 litro y medio, ¿no? Creo que es 1 litro 500. Ah, pues sí, sale mejor comprar de plástico. Pero con el plástico dañas el planeta. Es biodegradable, güey. ¿El plástico? Sí. Pero el aluminio lo reutilizan más rápido que lo que tarda el plástico en derretirse, güey. Son 100 años, no creo que dure. Sí. Pero pues, de eso gastar más dinero, güey. Tienes razón. ¿Tú no guardas no, mami, sale debajo de tu cama, güey? No mames. ¿Un six? ¿Cómo, para qué las voy a guardar? Ya. Yo la noche no tomo nada de refresco, güey. Yo tomo pura agua, güey. Está bien, hombre. Es de 2 litros, güey. Todavía sobra refresco, güey. Sobra todavía. La mierda. Y eso que no la toma mi jefe, mi jefa, yo. Mis sobrinos, ahí a veces van. Mi carnal, güey. ¿Tú sientes frío, hombre? ¿Frío? ¿Qué tipo de frío? Cuando hace frío, sí, güey. No, pues que según la gente se fuma, no siente frío, güey. Ah, chinga. Cuando escuchaste a esa mamá, güey, pues si fumas, no te vuelves inmune, güey. Y que pierdes el sabor de las cosas. ¡A la mierda! Me cayó uno de los puta jefe de sombrero. No, mierda. No, pues te están mal informando, muchacho, porque no. Vale. ¿Qué? Ayer vi un video donde a un soldado le dan un cigarro, ¿no? Y el soldado tiene las manos, pues no tiene manitas, ¿no? Y se mete, le meten el cigarro en la nariz y después le prenden, ¿no? ¿Se puede hacer eso? Sí. Entonces todo el cigarro se lo metieron en la nariz todo y ahí mismo le prendieron el cigarro. ¿Quieres que te lo meta? A ver, para que... No, o sea, no voy por ese, no voy por ese camino, sino que vi ese video y dije, ¿cómo puedes hacer eso? ¿Cómo no se va, no, señor? La, como que se lo tragan el cigarro, ¿no? Prendido. Sí, o sea, se lo ponen en la nariz, güey, pero sí. Adentro. Güey, ah, no, fue, verga. Sí, hasta ahí, güey, nomás se le queda un poquitito para que le prenda, güey. Se lo prenda ahí en la nariz, güey, y a mí le da. Y lo joda, güey. Pues sí se puede hacer eso. Es como si te anduvieras tragando los mocos prácticamente, güey. Claro. Y en el bosque. Pero, pues, no mames, ¿para qué chingas haces eso? No mames. Pues si él tenía ganas de fumar, güey. Están en el campo de batalla, ¿no? Pinche. Estar dando el cigarrito. Pero, pues, se lo pueden poner en la boca, ¿no? También. ¿Por qué en la nariz? Pinches puñeteros que traigo de la... Una pregunta, güey. Yo me empecé a hacer lo que sea en la nariz, ¿no? A lo mejor porque se le podía caer, yo creo. No mames, güey. ¿Qué iba a traer? Pues es que a la nariz se lo metieron, güey. Hasta el fondo. Sí, ¿y pero... ¿Lo agarra con los dientes? Sí, güey. No estoy seguro de si se lo van a mandar para que lo vean. Uy, casi la tiro, güey. ¡Qué putiza le acabo de pegar!
Sabía que este güey se había quedado con otro tío. ¿Dónde está, mijo? Ah, está allá arriba el puto. Ya casi se carga mi ulti, aguanta. Le vamos a pinche madre. ¿Hay balitas? No hay ni verga de balas. Ay, hijos de puta, déjame limpiar a mí también, no mames. Y de hecho, o sea, tú cuando estás fumando, güey, puedes sostenerlo sin albur con los labios y no. Uy, papito, soy un octen también. Me acabo de meter a una dungeon aquí y me acaban de pegar una arrastrada. Creo que está haciendo la... la del caos. ¿Ah? ¿La del caos se está haciendo o cuál? Sí, la del caos. Me dieron unos coscorrones ahí. Quítese de... Boludo, queda 2% de subida de nivel la cantidad. No puede ser, te lo estoy marcando. Sí, ¿no? ¿Es que sí? Vaya compañero de mierda marica, güey. O sea, nosotros le tiramos esquina y él nos abandona, güey. Un chejoto de cagada, güey. Mames, güey. Había ganado puntos, güey, ya voy a perder otros 36 puntos menos, güey, por culpa de ese pendejo, güey. ¿Por qué no te llenas así con basura, güey? Ya se cansaron, güey. Son muchachos, son muchachos. Mira, yo bajo mi KD, güey. Rebajo de huevos, no les da tiempo. Regáñalo. No, no traen comida. No. Creo que ya no traen comida. ¿Te imaginas que te hubiera salido la parte del Elten en ese momento, güey? Por no traer comida a tus pechos, a llevar. Cuando uso la... Sí la puedes dejar de... tirada, ¿eh? Sí, sí se puede dejar tirada, güey. Cuando uso Agris, güey, la basurita me la cuenta cuando mato al mod o cuando la recojo. No, cuando la recojo. O sea que si se queda una basurita y no la recojo, no me bajó en el Agris. Sí, te lo gasta. ¿Cómo? O sea, ¿me lo va a gastar o no? Sí, o sea... Sí, es... mato el mod y no recojo la basura, el Agris ya me lo contó como cara. Sí, claro. Sí, porque ya mataste al mod, güey. Haz balito, güey. Pero si sí te puede quedar tirando esas partes de otros kills de la brújula y esas madres, güey. ¿Eh? Así que ten cuidado, güey. Por favor, y ya te ves salido, güey, y la dejaste tirada por ahí. Y, güey, a la mierda. No hay pedo, y te presto la pistola para que te vayas para un tío. Ojalá y no. No creo. Pero supuestamente los pets priorizan las cosas doradas, ¿no? Sí, en los ítems raros, güey. Supuestamente yo también eso tenía previsto, que los pets siempre previste primero. Aunque yo... a mí una vez me pasó, bueno, algo raro, porque
Yo tenía entendido eso, güey, y una vez que estaba grindeando en Histria, o en Asma, no me acuerdo, güey, pero no me acuerdo si fue un collar o un pendiente Tundrat, güey, que se quedó tirado, güey. Ah, cabrón. Y porque mis pets no lo recogieron, güey. Pero ¿cómo? O sea, recogieron la basurita, güey. Sí, y después, polo. después, güey, recogieron el pinche, la esa madre, güey. Güey, está de tu lado, hijo de tu pinche madre. A ver, no sé, es tóxico, no sé. ¿Quieres tóxico? No sé si puedo. No mames, te lo dejé sin escudo y sin nada y te va a matar. Güey, no puedes subir ni una puta pared de este vato, güey. No. Eres un puto Bloodhound, güey, no mames, güey. Es que no sabes, a lo mejor está jugando con el control que es de una mano, güey. Tú no sabes quién está jugando atrás. Mira, mejor lo tiró el otro compa, güey. No mames, tranquilo. Este personaje que trae este güey tiene un radar, güey, para detectar los pasos por donde van, güey. Sí, avienta un escáner, güey, y te revela dónde está el puto enemigo parado, güey. Si está parado, güey, si va caminando, te revela dónde, güey. ¿Y si trae al lado del boss? Aquí no está ese Adam, güey. Que si estaba uno que era... No, aquí no existe eso, güey. Aquí, este vato, güey, mira, más aparte, bueno, ahorita no tiene activado el ulti, pero si activas el ulti, güey, su ulti, güey, te muestra todo, güey. Es más, si avienta humo y todo eso, te da visión térmica la chingadera de ulti, güey. Puedes ver a los putos enemigos, güey, en rojo, güey. Todo el tiempo, güey. Y se le perdieron los pinches pasos al pendejo, güey. Con la piedra nomás y con un collar nomás ya llega a 25,000 de vida. Aquí no hay lo que tiene que ver, ¿o qué? Por allá va pasando un zorriquito. Bueno, güey, zorrillito. ¿Sí conoces los zorrillos más? No. No, mames. Uy, ya llegaron los zorrillos para acá, güey. Sí. ¿Y tú, Edwin, conoces los zorrillos? Sí. Ah, acá el gringo no los conoce, güey. ¡A la vida! Sí, los conozco, pendejo. Sí, mamá. Hey. Pero sí, esos no hay, güey. Los conozco por libros, pero esos no hay aquí. No, acá tampoco hay. Pero sé qué es. Dejen mis armas, pendejo, junten mis armas. Sí, yo, cuando me fui a bañar me asomé y a ver, así que yo, pues, yo creo que Luis es algún enemigo. Pues que ya tengo que decir que huele a zorrillo nada más cuando se sienten intimidados por un depredador. Es como su defensa. O cuando se van a parear, ¿no? Creo. Son como feromonas que sueltan con el olor para las hembras, los machos. Uy, puro headshot, pues le pegué a ese vato. Ver, puto. Mames, ¿a dónde verga aventó esa granada, ese pendejo? No tengo muchas balas, güey. Ayúdate. No hay ni granada. ¿Estás spameando la KO, Rocket? ¿Mm? ¿Estás spameando la KO? Todo lo estoy viendo como dos veces porque quiero ir a hacer otras misiones. Al cabo mañana me van a dar más completo el equipo. Es que me dieron también una piedra y la vine a refinar con despertar. Y me la acabo de poner, hijo de la puta piedra, me dio 25,000 de vida. No tengo balas. Ese es un Capti, cámbianos a la verga. Hermano, cayó la ley.
Oye, este güey tenía todo. Púnica. Púnica. Vamos a la verga. No digas mamadas que estos putos le dispararon, ¿no? Oh man, las mamadas de la mat, man. ¡Corran, güeyes! ¡Corran, verga! No, ya se me olvidó hace rato. Cripto. Tu dron ahí no sirve, compañero, ¿eh? Nos van a dar la vuelta, güey. Nosotros estamos dejando aquí. Oh, mira, 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 mira. Mira, mira. Mira, mira. Oh, mami. ¿Qué es, pinche team? Ya nos estaban disparando. Váyanse a la verga. Uy, cayó otro team aquí. No te pongas enfrente, idiota. Vamos a la verga. Sería pendejo en mi parte quedarme ahí abajo. Hoy viene otro tío. Qué válido, a ver. Chingaras madre. Culada. No, cúbreme con el puto escudo. Me lleva a la verga con este wey. Me dio 3 kills. ¿Sí me alcanzó? A ver si sí me alcanzó. ¿Vieron el video del vampirismo? No lo veo. ¿Cómo que no lo vieron? No, tan perdido. Soñando en un mundo mejor, donde podía salir de platino. Nada, se me olvidó, güey. No, no lo veo. Vergaso. Pero sí que otros videos de terror sí, güey. Están buenos, ¿eh? Tan bueno. ¿Cuántos cigarros fumas en la noche? ¿Dos? ¿Dos? ¿Cuántas veces lo prendes? Un chingo de veces. Lo prende y lo apaga. Es que tú no vas. ¿No huele ni a tu cigarro, Carlos? No. Entonces, ¿tú Simón, dónde lo mandas o qué? ¿Cómo que dónde lo mando? Al espacio. ¿O
Pues sí, no. Sí. Creo que cuando fumas exhalas, te andas, ¿sí? Entonces, ese humo, se pega. Tengo una ventana yo, güey, para que, o sea. Y, no, y nunca le echaste el aire del cigarro a tu gato, cuando tenías tu gato ahí en tu cuarto, que lo pusieron bien cosas. ¡La chinga! ¿O tú, Diego? Oye, el hijo. Oye, el hijo. Oye, el hijo. Humo, ¿qué? Ya más chiquita le tira el humo del fácil, que es re loco. El de pinche tren, las cosas que se le ocurren al gato. Aguas, cuidado. ¿Eres adicto al gatito, güey? Que antes después él te estuviera rasguñando, güey, porque ya tiene ganas del vicio. Y es hora del vicio, zorro. Siempre que estoy armando algo, ya se me acerca. Y cuando fumo, se me queda al lado. Yo le tiro el humo y ya queda, lo olfateé y queda medio chino. Deja de relajarte, deja de verme otro ratito. Le eché un jaloncito y dije, mami. Pathfinder. Un Revenant. He hecho un jaloncito y GG. Todavía tienes tus pescados, pero que yo me acuerdo que tenías un chingo, ¿no? Sí, ya tengo ya la mitad. La mitad. Ahorita que venga la hambruna, te comes uno y así de fácil. Los pinches pescados. Para lo que come el Truskill, güey, no le va a dar ni para el pinche. Ajá. Una taquiza y se fueron todos. A la mierda. Ah, chinga tu madre. ¿A qué tanto, po? Me gustaba tener ese, se me bajaron las ganas de ir hacia los acuarios, solo que se vea puta pañera. Quise ir. Ya vale. No mames, solo 7, chingas a tu madre. Nah. Ah, eran diferentes, team. Se nos aventaron todos a nosotros. Sí, mamá. Fueron el rival más débil. Que había bajado yo a 2, güey, cuando era. Ojo, por ahí alguien ya volvió. Gané 100 puntos, ya bajé 60, vete a la verga. Tengo 40 todavía. ¿Te bajan el chido? Para mí que no está haciendo nada, güey. Por partida me bajan 36 puntos, güey. Por entrar a una partida. Ahora sí, el costo de una partida son 36 puntos. ¿Y si no traes? ¿No te pueden prestar? No. No, pues ya te bajan
Ese es como que el costo, güey, para entrar a la partida 36 puntos, güey. Entonces cuando llegas a la partida vas con menos 36 puntos, güey. Cada muerte te da 10 puntos. Y entre más dures, güey, más puntos te da. Te lo multiplican, eso que mataste te lo multiplican por quién sabe cuánto. Y ese es el... Pues no te dan muchos puntos. Por ejemplo, yo ya había ganado partidas anteriormente en este rango, güey. Con güeyes que pues más o menos les sabían, güey. Y nos hicimos una buena partida. Sacaba 200... 212 puntos, 220, creo que es lo máximo que puede sacar. Pero hice 6 kills, que es lo máximo, para sacar puntos de kill, más ganar la partida y asistencia, mi mamá. Y hace ratito que gané, güey, como no hicimos ni verga, güey, la pinche partida, nada más gané 100 puntos, güey, que es de ganar la partida, güey. Yo pensé que les habían quitado, güey, por camperos, te imaginas. No, por eso te digo, o sea, este juego antes era diferente, güey, la rank... Entre más mataras, güey, más puntos te daban. O sea, te podían matar al segundo círculo de cierre, güey, del juego. Como en PUBG, güey, la segunda zona que cierra, te podían matar ahí. Pero si tú ya llevabas 4 o 5 kills, güey, ya salías positivo, güey, y ya ganabas puntos, güey. Pero ahora no. Que la gente ahora está haciendo trampa, güey. Pues es que había mucho tryhard, güey, que se metía a rushear, güey, a matar todos los teams, güey. Como que eso era lo chido del juego, güey. Pero ahora no, ahora como cambió los puntos, güey, ahora todos quieren campear, güey, para llegar al final. No mames, como en el PUBG, güey, pues, ¿te acuerdas pinches circulitos, güey, que van un chingo de teams? Así, güey, güey. Así están, güey, todos pinches ratoneros en casillas, güey. Y aquí se ratonea más, porque en el PUBG, güey, no tienes cómo defender las puertas, güey. Aquí hay personajes que ponen vallas en las puertas y que te electrifican, güey. Para que no entres. Ah, ajá, para que no entres, güey. Si entras, te ralentizan, güey, te rompen tu madre, güey. Más aparte, güey, esa vieja tiene un ulti, güey, que hace que no entren las granadas ahí, güey. O sea, no los puedes sacar con granadas, güey. Hay otro vato, güey, que tiene unas bombas, güey, que son de gas, güey, que te empiezan a hacer daño, güey. O sea, si te acercas, la pinche bomba se activa, güey, y te empieza a hacer daño la chingada. Más aparte tiene su ulti que igual hace un verga de daño, güey. Y se ratonean en las casas, güey, no le sacas ni verga. ¿Por qué sigues jugando? Hay un gordito, güey, que avienta una pinche lluvia de quién sabe qué verga, güey, y te rompe tu madre. Sí, lo he visto. Creo que yo iba a jugar con el gordito que aventaba las bombas de gas. Que pone como panales, ¿no? Y explotan. Sí. Sí, pues así son, güey. Sí. Pues ahora son así los vatos. No, no me hagan perder más puntos, por favor. No. Tres vueltas de carnero. Residente le pegó una culiada a J Balvin. Ni las manos metió ese pobre. Pues no, que según iba a demandar, güey. Sí, pero él dijo que le valía. Y no puede demandarlo porque es un libre de expresión. Por lo único que lo demandaría sería por lo que le dijo que es racista. Pero eso solo paga una multa que le ponen como de $100. Estaba viendo yo a Auronplay, estaba diciendo eso. Es otra vuelta, también, no mames. Si lo demanda, se vería muy puto, güey. Si los de reggaetón, güey, siempre
su mero mole son las tiraderas, güey. Ahora sí que te verías muy marica, güey, si no. Si lo demandas, güey, por eso, ¿no? ¿Ah? Pues sí y no. Una canción, la de la bebecita de Berlín, es como reggaetón. Ah, no sé, güey. No, no, la que se llama. Yo no escucho reggaetón, tranquilo, es así. Yo no puedo decir mucho. La música de los dioses, nada, ¿no? No, mames, qué música de los dioses, ni que has dicho. Escucha uno que escucha pistolas y rosas, dice. Pues qué música escuchaban en tu barrio, güey. Con tu clica, ¿no escuchaban reggaetón? ¿Qué pedo en el barrio? No mames. Pistola y rosas, dice que escucha. ¿Qué escuchaba? ¿Qué escuchaba? ¿Vicente Fernández? ¿Qué? Los. Los que se dedican a. Los que se dedican a los. Así se escucha rap, no reggaetón, muchacho. Playero. Y el rap es muy diferente del reggaetón. Muy diferente. Se escucha playero, yo. Brutalidad a la raza humana. Brutalidad. ¿Cuál era tu color, Ale? ¿Cómo que cuál era mi color? ¿Podríamos escoger colores? Se ponía los lentes atrás, dije, para su barrio. No, el Ale no traía lentes. ¿O sí traías lentes? ¿Sí? Yo sí traía lentes, güey. ¿Vale? Traía paño, güey. Paño es el paliacate, güey. ¿Traías o no traías? ¿Traías un bar? ¿O tú que lo cierro? Ah, ándale, güey. Voy a traer un pinche bat siempre, ¿no? Hasta que la policía dice, ¿qué vas a hacer con eso? Ah, no, malo, no, 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 que no puedo ir a jugar. Ah, mami. ¿Qué pedo? Acá anda. Es que cargaba con la herramienta blanda, güey. Sí, yo me acuerdo, güey, que no traía. Traía algo, güey. Hijo de su pinche madre. ¿Cómo le salió a desarmar y armar y manquear? ¡Ay, no! ¡A cabrón! ¿Y tú? Tiene su arma, la sabe limpiar, la sabe armar y desarmar. ¡Ay, no mames! ¿Tras qué? ¿Has visto los niños rusos, güey? Que desarman un pinche AK, güey. Lo arman y lo desarman en putiza, güey. En una mesa. El Gio es de los primeros que van a reclutar para la guerra, ¿eh? Si no se recluta, no se cacho. Está bueno esto. Así nos vamos a reclutar. El Gio va a decir, no estoy por gusto, estoy porque me trajeron. Team de papel, güey, ya me hicieron perder más puntos. Ya perdí todos mis puntos, güey, ya se me mierda de la victoria. No, güey, es muy diferente, ya te dije, a como lo ves en las películas, güey. Eso no existe, güey. Pues ahí vi una cosa, es, bueno, no la tengo, güey, pero es de piratas con pingüinos, güey. ¿Ah, cabrón? Está bien chistoso. El pingüino encuentra un lingote y lo trae en el pico, güey. Y un pirata le amarra un lazo en una patita, güey. Y el pingüino se mete en el mar, güey, cuando va a correr. Y el pirata va detrás de él y lo jala con el lazo, ¿no? Y luego llega a una cueva, güey, donde hay hielo, güey. Y ahí está el pinche barco con un chingo de lingote, güey. Y el pingüino se lo llega, güey. Y se sube, güey. Piensa, y el pirata piensa que está solito el pingüino. Y salen un chingo de pingüinos, güey, y le ponen una potiza a los pingüinos. Cachetadones que le dan, güey, nomás escúchelo. No mames. Está bien. Esa película se me hizo como la del pinche tornado de tiburones, ¿no?
Sí, está chistoso, está chistoso. Me ponen una puta. Pues supuestamente sí, los pingüinos nunca andan solos, ¿no? Siempre andan. Antipostado, ¿no? ¿Te imaginas eso de ser pirata antes, güey? Nunca pisar la pinche tierra, güey. Una vez al año, güey, nada más, güey. ¿Pero eso es bien en libertad? Pues no tan libres, güey, porque a poco no se podían bajar a caminar, güey, allá en el agua, güey. Pero no tenían ninguna otra obligación, como ir a trabajar, ¿no? Pues si todos tenían su obligación, güey, nada más. No. Bueno, yo no creo que sería chido. Pero es que los piratas es pirata, weón. ¿Por qué les gustaba ser piratas? Pues no sé, weón. Y se bañaban en el agua del mar, y se pelaban con la sal. ¿O no se bañaban? Yo creo que no se bañaban, ¿no? No se bañaban. Porque pues del agua de mar. ¿Y dónde se anda el baño, güey? En el mar la dejaban caer así, pues te arreglaban a la pinche tabla y te la... sale la colita de Goku, güey. Así, güey. Entonces no se limpiaban, ¿no? Sí. No, así. Hostia, es, si no había papel, verga. Mira, ve, agarraban un olote. Se limpiaban con agua, güey, ¿cómo? ¿No se iban a picar, güey? No, agarraban, no. Mira, desgranaban olotes y los guardaban. No, yo creo que no se limpiaban. No, pues no había nada de esto, güey. Te digo, o sea, ¿tú qué crees que iban a tener ahí su papelito de baño, güey? Ah, deja, voy al baño, güey. Tenían sus traídas húmedas allí, güey. Sí, de hecho, todas las películas de pirata nunca he visto ese sistema, ¿no? Cómo se hacían los higienes, cómo se hacían el baño, cómo se limpiaban. Pues porque no tenían, güey. No. Que yo sepa, no tenía nada de eso. Era fácil, Gio, mira, agarraban los deditos, se limpiaban así y ahí metían la mano así. La mojaban ahí la mano y la lavaban. ¿Eh? ¿Tú no has visto cómo era antes? Que antes no, nadie tenía su baño tranquilo, sino tenían baños, No. Portátiles. No, baños públicos, güey. Por así decirlo. Sí, o sea, pero no, eran en conjunto, güey. Que eran nada más el puro tronquito, güey. O sea, así me imagino que así, ¿no? ¿No has visto los romanos que tenían un palo con trapo viejo así y se limpiaban y se lo daban a otro y el otro lo mojaba? Así hacían. Y de ahí sabías tú que para qué usaban las mujeres los sombrerotes esos grandotes que tenían. Porque tenían piojos. Los sombrerosos. Tenían piojos. Sí, las inglesas. Sí. Mira un documental de por qué los ingleses, muchas cosas de así, y vas a ver muchísimas pendejadas. Estaba viendo yo que. Para que no les brincaran el pie. Estaba viendo que antes la no sé cuál reina hubo. Que solo se bañó dos veces en su vida, cuando nació y cuando se casó. Y yo me quedé como, ¿qué pido con eso? Es lo que soy yo, ¿no? Pues sí, pero los otros salían más culeros.
Porque antes en la creencia de bañarse de las partes íntimas o algo así decían que era como... No sé cómo putas tenían la creencia. Con la pinche pandemia de... ¿Cómo era? ¿Cómo se llama la pandemia? La peste negra. Pues que antes había más enfermedades de eso, man. No tenían higiene. No tenían higiene. Te digo que yo estaba viendo ese pedo. Que hay una reina que solo se bañó dos veces en la vida, cuando se casó y cuando nació. Sí, de hecho la peste negra se propagó por las pulgas, güey. Porque había mucha pulga, güey, y pues... Yo estaba viendo... Los picaban a una pulga y chingaste a tomar. Yo estaba viendo ese pedo, pues, y hasta yo me quedé como que... Sí, por las ratas, no sé, o sea, si las ratas tenían pulgas, güey, y ahí va a llover, ya. Yo no sé si sea verdad, pero habían dicho que entonces el pedo pasó porque hubo un montón de ratas, y porque un papa mandó matar a todos los gatos, que porque eran del diablo, güey. Uh-huh. Pero no sé si sea verdad, güey. O sea, no sé. La iglesia cagándola siempre, güey. Pues es la verdad, la Santa Inquisición antes era de la iglesia, güey. No vamos a hablar de religión y de... No, güey. Está cabrón el mundo, güey. A ver, el jaripeo. Roca, ¡a la mierda! Ya miraste el jaripeo. Ya miré. Los que tenían mesa VIP, como mami. Qué arrastrada pija les está poniendo todo. El vato que tiene. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Eso fue apenas o fue el video del torito de...? No, es el video. Porque anteriormente ya había habido un toro de que se había soltado los huevos. Pero ese güey sí brincó, güey. No, el toro no está tan el pajarito. Baje, pero es que... Ese güey sí brincó y sí se les fue. Ese güey puto es un despil. Lo chistoso es que el que lo andaba montando se agarra la reja y lo deja ir. Ahí lo deja pero ir. Fíjate que esos güeyes del jaripeo, esos sí no matan a los toros, güey. Nada más los montan y ya, güey. Los otros son los que sí los matan. Oh. Sí, los que los matan son los estos güeyes que es como deporte en España, o sea, le encajan las espadas, las espadas, ¿no? Uh-huh. Sí, los toreros. Que es un jaripeo, los toreros. Uh-huh. Pero es que sí está mal. Es un país, es un país. Es decir, ¿ah? Jaripeo de toros. No, vete a ver. Si lo hacían en tu país o no. Mira, a ver si me llevó a corretear un puto toro, el hijo de su pinche madre. Luego. Oh. Mira, Diego, esta. Esta montura no mal, que va aquí, ¿no? Esta montura que va a salir. No. Un roquito, no sé de dónde chingados era. Nunca supe de dónde era el pinche roquito, güey. Ese güey se llevaban como a cuidar un chingo de caballos, güey, y toros y más. Pero pues como yo estaba roquito, güey. No, yo estaba roquito. Le soltó el toro. El viejito lo dejaba ahí, los dejaba que anduvieran por donde quieran, güey. ¿Los animalitos? Sí, o sea, andaban ahí por la carretera, güey. ¡Vale la verga, güey! ¿Y ustedes se quisieron chingar un toro, güey? No, no mames, güey. Sí, eran toros, Truskill, no, güey. ¿De qué color era? ¿Era negro o era blanco? Sí, era negro, güey. Es que tienen una bola. No, era negro, pero pues no mames, estaban chonchotes, güey. Luego, ¿qué es lo que estamos? No, mira, esta pinche carretita que nos puso, güey, pues no mames, y nos saltamos, güey, a una pinche... Una barda, güey, y todo un cagadón, güey. ¿Qué andabas haciendo ahí o qué, güey? Pues estábamos jugando, güey, fútbol. Ah,
Y se les fue la pero no, pues como los toros andaban por donde sea, pues el güey llegó a donde estábamos nosotros, güey. Sí, éramos puro morro, en ese entonces yo tenía que unos 11 años, güey, creo, güey. Y pues pinche corredero, güey, de repente nada más cuando un güey dice, no mames, güey, ahí viene el pinche toro, güey, y lo veía así en putiza, güey, o si dices a la verga, güey. Ha de haber hecho el toro, ya valieron verga, pinches morros. Le deja ir, no, que ahora hijo de la verga. Y una vez un caballo también, güey, íbamos pasando, güey, igual del mismo pinche riquito, güey. Íbamos pasando, güey, un compañero, sí, ya estaba más grande, güey. Y ahí estaba el pinche caballo parado, güey. Y nosotros como lo pelamos, güey, nosotros como que empezamos. Ahí está en su pedo, ¿no? El pinche caballo, güey. Dijeron, nada, no hay pedo ahí. Y de repente le digo a mi compa, güey, le digo, güey, como que ese pinche caballo viene para donde estamos nosotros, güey. Y el güey dice, no, güey, no, güey. No, verga, güey, de repente, güey. Pinche caballo, güey, que lo ve putiza y cada vez más cerquita, güey. De repente le digo, güey, mira, no, si ya está bien cerquita, güey. Al chile sí ya viene para acá, güey. No mames, sí, ya viene, güey, ya viene, güey. No mames, güey, nos aventó una pinche corretiza, güey. Tuvimos que llegar a un mercado, güey, meternos en un mercado, güey, para salvarnos, güey. Pues el pinche caballo no nos dejaba. ¿Pinchan por qué, güey? Cuando fue encima, güey. No, ya estaba grande, güey. No, pero a lo mejor nunca lo vi en montaña. Este es un bravo por eso. Pues no sé. Pero nosotros no estamos. Pero, o sea, lo raro, güey, es que nosotros no estábamos cerca, güey. O sea, ese güey estaba lejos, güey. Y nada más, ahora sí que nos vio. Nosotros íbamos pues, de paso, güey. Nosotros íbamos a. Veníamos de otro lado, güey. Y teníamos que pasar por ahí, pero pasamos, güey, ya. O sea, ni lo pelamos, ni le hicimos nada al pinche caballo, güey. Y ya íbamos nosotros medio lejos, güey, cuando de repente lo vimos que venía hacia nosotros, y así fue como que, hijo de tu pinche madre. Sí, son esos momentos en los que anda modo oscuro, madre. Que anda con adrenalina. Es cuando están amarrados o están encerrados. De repente si sus alas, sus alas. Si tienes adrenalina, por andar con la libertad. Pues me sacó un pinche susto, hijo de su pinche madre. La adrenalina o no, les iba a sacar la mierda. El señor del toro nunca fue a recoger su toro, güey. Sí, después, en la noche, güey, pasaba ya, hijo de la verga. No le cobraron una indemnización, güey, por lo... No, pues no mames. O sea, el ruquito siempre decía, pues es que a mí me los van a cuidar, yo no sé. Vayas a la tarde a pedo a que me lo dio el cuevo. ¿Cómo lo iban a dar de cuidar a los toros, güey? Si no tenían un lugar donde guardarlos. Sí tenía, o sea, es que él los sacaba como a pasear, güey, para así decirlo. ¿Entiendes? Que fuera un perro, güey. Pues sí, güey, lo sacaba pues como a pasear, güey, porque antes, güey, a la verga, había una parte donde había mucho pinche, mucho pasto, güey. Entonces, sí, pero había campos, güey, que todavía tenían mucho pasto, güey. Entonces, pues ahí se aprovechaban, güey, y los llevaba a pastorear. Ajá. A pastar, no sé cómo se dice pastorear, pastar. Entonces ahí era, pues ahí era el cagadero, güey. Ahí voy, pendejo. Hijo de su puta madre. Es que no tenía nada más uno, güey.
O sea, traía como 15 penguins, como 15 toros y caballos en total, entre todo, güey. Pero es que, ¿cómo iba a sacar a todos esos animales él solo? ¿Qué? Pues eso es lo que uno dice, güey. Vete a la verga. Sí, güey. No, se lo sacó para cruzarlo. No, es que cuando son animales así, en algunos lugares le quitan los cuernos, tú, Diego. Se los cortan y les ponen como tipo, como unos plásticos, unas gomas. Y así el toro ya no se puede penetrar, ¿no? Bueno, de esa forma, ¿no? Ah, cabrón. Sí, es feo. Así estoy bien. Así estoy bien, gracias, ¿no? De hecho, en esos jarichos también les ponen eso como gomas en los cuernos. Nada más te pidas de que no te den una patada de plástico. Fue con un pinchito de peso. ¿Cuántos kilos? ¿300? ¿400 kilos? No, sí, traía. Traían cuernos y tal, pero bueno. Y una vez se peleó un caballo con un toro, güey. Le pusieron una verguita, güey. Si sí, un caballo blanco le da un putazo en la cara a un toro, güey. No mames, güey. Bueno, pero ese era a lo mejor uno pequeñito, güey. Sí, no, estos eran pinche toro chonchote, güey. No mames, el pinche toro le pegaba en la cara, güey. Con una pinche, un pinche patadón, güey. No le hacía nada, güey. Le. Como por las costillas del caballo, güey. Así le enterró el cuerno, güey. Los dos se fueron bien puteados, güey. El toro bien sangrado, güey. Todo el pedo, güey. Un cadavero, güey. Que sí, güey. Y ahí ves al roquito con una varita, güey, tratando de separarlos. Y los meto al lado de arca, güey. No mames. Es que, pues, el señor. Que quiera. Hacía lo que podía, güey. No. Ah, no sé, güey. Sí, ya, güey. Entonces ahorita ya. Sí, ya, ya se veía, así mismo se veía como con un sesentón el señor, güey. No, entonces ahorita que si sigue con vida tendrá que como algunos 90. Tienes 30. Machinas, ¿quién tiene 30? 60, ¿cuál es que tengo unos 70, 80 años? No, me encontré otro puto team de 30, me lleva a la verga. Ni me lo tires, pendeja, que te vas a morir. Estás muerta. Ya le está dando un jaloncito. Ok, omitir eso que acabo de ver por el momento de mis compas. ¿Te fue bien? ¿Le sigues tus pergaminos de Hotmail? No. ¿Por qué? No, nomás, ¿se lo cambió o no? El código. No. Yo ya no he cambiado ningún código ni nada, güey. Pues ya nada más me meto a cobrar recompensa diaria. Yeah.
¿Cómo cambian los tiempos, güey? Yo me acuerdo que antes de morir yo salía a todos lados, güey, a buscar, a jugar canicas, güey. Me iba bien puto lejos de jugar canicas, güey, con unos vatos. Pues quién sabe, mira, yo creo que sí, güey. Como una especie. Este chino, hijo de puta, es loco. Un chino que pesca y cocina y hace, lo que más deja que todo el tiempo es los pescados ahí crudos los mete al sartén. Sí, vivos así. Sí, según tenía entendido, que no es un animal vivo. La carne está más blandita, güey, que la carne. ¿Pescado? Supuestamente sí. Por eso la langosta se cocina viva, ¿no? Sí. No, en ese video el vato mete pulpo así, más está moviéndose así la olla. Tú estás mirando los discos de estos hoy, los japoneses y los chinitos, ¿no? Que le echan un chingo de ingredientes y el mismo del agua. No me gustan los mariscos nada, o sea, muy bueno. Yo lo miro y digo, a la verga, ¿cómo lo prepara el pinche chinito? Hasta se lo saborea ahí mismo al instante. Pero hay algo de falsedad, según he visto en los comentarios, no sé si es verdad, que dicen que cuando cocinas así la comida directamente te podrías amolar, ¿no? Si no la cocinas bien, sí. Y todo, hasta pues, el pollo, güey. Pues hasta familia, ahí hicieron un estudio. Es como el pelo, que si no lo sabes cocinar, te puedes morir envenenado. Sí, te mueres envenenado. Hicieron un estudio, yo, que de las latas, lleves las latas de maíz que venden así, latadas las latas. Ok, si no las pones a cocer o algo, tienen no sé qué bacterias que la gente no mira, solo las puedes ver con un telescopio. Microscopio. No mames, yo que pues eso siempre ha sido así, güey. No hay pinche bacteria que puedas ver con... No, pero ahí dice que no... Que dicen que no es bueno así como que las lo comen de un solo así. Bueno, es que por eso dicen que porque lo tienes que cocinar para matar a las bacterias que trae. Porque ni sabes tú cómo lo delataron. Tienes razón. Ya no voy a poner eso entonces. No, es que no te están diciendo que no comas, nomás que cuando lo hagas, en que sea, mételo en agua tibia, en agua caliente. Con todo el sácalo. No, vete a la verga. Meto la lata en agua tibia. No, el maíz. Abres la lata, pones agua caliente y lo metes ahí y lo sacas. Bueno, no puedo salir. Como que va a ser otro procedimiento. Sí, para, sí. Cocina, pues. Sí, para que mate la bacteria. ¿Sí viste, Diego, la montura que puse? ¿Qué van a meter en la actualización? Ah, pero lindas, de creer. Está pone un pendejo ahí en el Facebook. Dice, pone, y yo buscando el mendigo perro ese de tres cabezas, pero voy a ahorrar mejor para el Cerberus. Pero esa montura ahí está más perra. ¿Qué es, un perrito? No, es como un lobo pero con nueve colas. Oh.
Y ese también tiene una mascota bien exclusiva también. Se me faltan las misiones de aquí. GG. Estaba puteado y te contesté lo de la montura y todo. Oh, que esa montura la... ya estoy terminando las misiones de aquí de la mina. No hay muchas. No, no hay muchas, ya casi las estoy terminando todas. Hay una que no puedo hacer porque es el pío de la canción que no tengo. Oh. Me da página yo... para ir a buscar. Yo por eso fui a conseguir muchas canciones, lo mismo. Porque hay muchas misiones o misiones alternas que te piden las canciones. Es la única misión que me queda por hacer. Me da como 20k de experiencia. Me faltó una y esas 3 kills. Me falta un pinche. Ya, sí, sí. No, no, sacarle una manta, güey. No, este es el tío. No, no, perro. Como odio que me hagan esto. No tengo nada, no tengo ni batería ni una mierda. Mi batería no hay, no hay. No mames, ya que. No importa nada. Ah, la gran puta, maldito mendigo cerdo de mierda. Ah, puto mierda. O me cae mal eso que esté recogiendo algo y llega un maldito y ya viene el puto de mini jefe de mierda de acá. Voy a meter la ulti, me enoja. Pero si tenés alta la recolección y te pegan, no te interrumpen, boludo. No, 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 estoy en una misión. Una misión, no importa que la tengas alta, te interrumpen los malditos. Híjole, ¿no? Ah, pues para recolectar, yo tengo altas las cosas, tengo la recolección de flores, la tengo en 17, la de piedras la tengo en 18 y la del árbol creo que ya la tengo en 20. No, yo no la subí tanto todavía. Lo más alto que tengo es la tabla en 16. Yo quiero ver también las islas de esta puta, de esta mierda. Bueno, voy a esperar a agarrar un poquito de armadura porque si no me voy a meter las islas de tier 2 me van a pegar una putiza ahorita. Maje, trae topper, no, porque le vamos a dar para que lleve. Y si no trae topper le va a gustar. Mi familita.
Muy pronto Venezuela vuelve al poderío como potencia. Porque todos le hacen burla al pobre Venezuela. Ya dicen que ya listos. ¿Democrático ese país? No. Sí, recontra democrático. Cuéntale la historia que ya listó su ejército para el llamado de Putin a cualquier rato. Necesito una pinche mira ahora. Estoy jodido, compás. Uy, Whitman. No traigo cargador extendido. Cerrar la ventana, no, porque ya está haciendo frío. Me dispararon de arriba. A la madre, de verdad. Vienen para acá. Solo nada fue cerca. Los marqué ahí, pendejo. ¿De dónde verga los tiraron ahora? Más no dieron una vuelta y pendejo no hicieron nada. Sí, ahora tomas por 10 años, pero sí, ya.